Veamos rápidamente. Esto es embriones humanos a partir de las 12 semanas de gestación. A partir de un tiempo, de un momento en el cual suponemos, porque no podemos saberlo, cuándo sucede. Lo podemos hacer si lo podemos saber si lo hacemos de manera artificial, en un. Se hacen cajas de Petri por ahí, aunque en la inseminación artificial hablan de niños de probeta. Ningún niño ha sido. El óvulo y el espermatozoide no se han unido en un tubo de ensayo ni en una probeta. De hecho, las probetas no son para hacer experimentos. Las probetas son para medir. Entonces, serían niños medidos, los niños de probeta. En este caso, tendrías que hablar estrictamente de niños de caja de Petri. En inglés, Petri dish, platos de Petri, inventados por un italiano, por eso se llama Petri. Este precisamente es el segundo libro que les mostré, Billions and Billions, un libro póstumo de Carl Sagan, en el que él toma datos de otros autores y indica la masa, vamos a decir, del embrión a diferentes tiempos. Si graficamos esto de manera aproximada, tiempo contra masa, de entrada lo que vemos es que el cambio es difícil hacerlo de manera lineal la gráfica. No podemos poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Dónde queda 3.500? Tendríamos que irnos a la torre mayor a hacer la gráfica. Entonces mejor hacemos una gráfica logarítmica, logaritmo de. Aún así, si no hacemos logarítmica, lo que vamos a observar es que el crecimiento es exponencial. E incluso la pregunta surge, ¿es una sola función exponencial, una sola ecuación con un solo exponente? Hagan sus cuadernos, no más que sus cuadernos, hagan el papel milimétrico. Me la envían y la dicen. No, aquí son datos crudos. Masa y tiempo en semanas. Trazo una gráfica de tiempo en semanas contra peso en gramos, masa en gramos. Correlación de los cambios de la gráfica con cambios bioquímicos y fisiológicos. Y ojo, estamos hablando ya de un embrión de 6, de 12 semanas. ¿Sí? Ya tiene apariencia humana. ¿Es un humano? No lo sé. Debería definir qué es un humano. Previo a esto, de entrada es difícil saber, a menos que lo hagamos de manera artificial, como lo dije hace un momento, es difícil saber realmente cuál es su tiempo de evolución, su tiempo de formación, su tiempo de desarrollo. Solamente así. Y lo primero que vamos a ver es un conjunto de células que no vamos a distinguir de cualquier cultivo de células humanas indiferenciadas. Entonces, una vez que se forma un cigoto y se empieza a dividir, ¿es un ser humano? Es un conjunto de células totipotenciales. E incluso, dependiendo del lugar, si eso sucede, no in vitro en una caja de Petri, sino adentro de una persona humana de sexo femenino, se ha intentado hacer experimentos en personas humanas de sexo masculino, pero no ha habido. Bueno, los resultados son dudosos. Por ahí hasta han salido en programas de televisión, pero son dudosos. Al menos en condiciones, vamos a decir, biológicamente comunes, dependiendo del lugar donde se ubique posterior a esa formación del cigoto y estas primeras células, ese conjunto de células podrá llegar hasta acá. Lo cual no siempre sucede de manera natural. A veces se implantan incluso fuera del útero, se habla de implantes extrauterinos. Y la mayoría de las veces son expelidos por la persona.
esta zona, lo que se llamaría en lenguaje coloquial un aborto espontáneo. Es muy común. No tengo las estadísticas, pero es difícil además llevar estadísticas en este tipo de fenómenos humanos. En muchos casos no se reportan. Más, muchas veces las mujeres están embarazadas y no saben, no se dan cuenta y nunca se dieron cuenta. De repente por ahí perciben que su ciclo menstrual está alterado, no arreglaron en un mes, y después, ah, no, simplemente me retrasé. Y por ahí sale un sangrado un poco diferente al que sucede, no es cotidiano porque no es todos los días, pero ¿qué sucede cada mes? Ya ven cómo está el chiste aquí, ¿no? Lo pagarás con sangre, pero ¿para qué soy cuate? En módicas mensualidades. Entonces, eso es otro punto, desde un punto de vista estrictamente biológico, no podemos definir nada antes de las 12 semanas. Todo lo que se diga son creencias muchas veces apegadas a tradiciones mágico-religiosas. Lo grave es cuando estas tradiciones mágico-religiosas se quieren imponer a toda la gente, crea o no en esas pensamientos y creencias mágico-religiosas, ya son personales, no se pueden imponer. Éticamente y humanamente, y desde la Declaración de los Derechos Humanos, no se debe imponer. Vamos a la siguiente. Así podemos encontrar también en el mismo texto de la talla y longitud de milímetros. Y ojo, estamos hablando nada más de dos variables: masa y longitud. No estamos hablando de otras variables. Sin embargo, sí es interesante cuando tratamos de correlacionar la gráfica que obtenemos de estos datos con fenómenos bioquímicos que sabemos que están perfectamente documentados. Los encuentran casi en cualquier libro de bioquímica o incluso en biología. ¿Qué tejidos se han formado? ¿Qué tejidos están en formación? ¿Qué metabolismos están operando y cuáles no? Eso nos ayuda a entender mejor si un ente ya es algo en particular. En este caso, si ya es un ser humano, si ya es un cerdo, si ya es un pollo, cualquier organismo que tenga desarrollo embrionario. Las esponjas no tienen desarrollo embrionario. ¿Bien? Continuemos rápidamente. Podemos hacer la gráfica del peso en infantes. Aquí lo que vemos es el primer año de edad de un humano promedio, sin distingo de sexo. Dirían por ahí raza, las razas no existen, digamos grupo étnico, religión, creencia política, no sé si los niños tengan de un año tengan creencia política. Y en el caso de los adolescentes, de un humano, en este caso tenemos niños y niñas, por diferencia de género o de sexo, definido en función de la carga genética, cromosoma sexual, si es XX o es XY, de un año de edad hasta el fin de la adolescencia, en datos promedio, también está en la fuente médica, la fuente bibliográfica médica, por supuesto. Para que podamos entender cómo tal vez no tan biológicos. Bien. Y podemos tratar de encontrar correlaciones. Si hay o no hay correlaciones. Hay quienes le echan la culpa del calentamiento global a la actividad solar y no a las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, producidas principalmente a partir de la revolución industrial por los humanos. Hubo previas, ¿no? Nos encargamos de incinerar muchos bosques, de que los primeros humanos en Asia aprendieron a, dicen que a manejar el fuego, habrá que ver cuántos incendios forestales provocaron. Traté de checarlo, sí. Y tengo, o sea, ¿por qué en 1960 hubo un disparo en el incremento de manchas solares? Traté de buscar como fuentes o conocimientos. Y lo único que encontré fue que se lanzaron varios satélites y ya, o sea... Lo que, a ver, el registro...